El analista político y exdiplomático Mauricio Díaz dijo que la unión de la oposición en Chile, que ha pedido un plebiscito para elaborar una nueva constitución, es el mejor ejemplo que cuando los pueblos se unen, logran sus objetivos comunes. Chile es el mejor ejemplo de que un país que se suponía estable por el desarrollo, por la estabilidad institucional de su sistema democrático, de repente eclosionó, ¿verdad? Obviamente la situación del gobierno de Piñera es bien débil, es frágil. Probablemente, además de haber dado la señal de echar marcha atrás a las medidas impopulares que originalmente habían tomado, probablemente ahora deba de aceptar alguna salida. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que desgraciadamente la violencia, la voluntad popular y la violencia y la anarquía tienen jaque a un gobierno que tiene legitimidad de origen porque la presidencia de Piñera es producto de unas elecciones que fueron libres. Mauricio Díaz manifestó que la situación de Chile es preocupante porque se está destruyendo el país, los daños son evidentes, pero también deja ver la inequidad social y la pobreza. Ahora, de Morales, ahora, en el caso de Chile es preocupante, están destruyendo el país, están destruyendo la capital, los daños son brutales, ¿verdad? Pero también pone de manifiesto que, como decía Eduardo Galeano, todavía las venas están abiertas en América Latina. ¿A qué se debió esto? Probablemente a la inequidad social, a la pobreza. A pesar de que han reducido la pobreza en Chile, hay una enorme inequidad entre los ricos y los pobres hasta que esto estalló. Ojalá que el pueblo chileno encuentre una solución. Debe estar acompañada por la OEA, por la comunidad internacional, para evitar que el país se vuelva a destruir absolutamente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.